Los primeros casos de coronavirus en la región amazónica se presentaron en Brasil hace poco más de 4 meses. Desde entonces, el virus ha subido por todo el curso del río Amazonas y se ha extendido por todos sus afluentes. Hoy son cerca de 750 mil casos de coronavirus que hay y más de 20 mil muertes en la región. Claramente Brasil es el país que tiene más casos, cerca de 80% de estos casos, pero está seguido por Perú y Bolivia, que entre los dos tienen cerca del 16% de los casos. Los otros 5 países de la región panamazónica tienen menos del 4% de los casos. Y lo mismo ocurre con las muertes. En Colombia, la región amazónica, los 6 departamentos de la región amazónica tienen poco más de 4.000 casos en este momento y cerca de 150 muertes. ¿Ustedes recuerdan la situación tan crítica que se vivió en el Trapecio hace un mes largo, en donde hubo muchísimos casos y muchas muertes? Murieron más de 100 personas ya en ese departamento, y eso pues representa una gran parte de los casos que se mueren en un año. En 3 meses murieron cerca del 86% de las personas que se mueren en un año, las personas mayores de 50 años. Y lo que está ocurriendo en este momento pues es bastante serio, especialmente por fuera de las capitales, en las áreas no municipalizadas, en los sitios que están más alejados de las ciudades amazónicas. Tenemos lugares como Tarapacá, Chorrera, La Pedrera, Puerto Santander, ya todas las zonas no municipalizadas, las que están en este momento afectadas por casos, y nuestro sistema de información y nuestro sistema de salud pues registra con un retraso muy grande estos casos, y la gente tiene poco acceso a los servicios en estas zonas. Por lo tanto, lo que nosotros sabemos en este momento de lo que está ocurriendo pues tiene un sesgo importante. La situación es muy crítica, hay muchos casos y muertes en estos territorios, pero no lo sabemos. En el Amazonas, que es el departamento con más personas con pruebas realizadas por habitante, la mayoría en Leticia, y también el que más muertes por habitante tiene en el país, son las áreas no municipalizadas las que están viviendo la situación crítica que vivió el Trapecio Amazónico hace unas semanas. Todas han reportado casos y muchas de ellas muertes, pero siguen sin aparecer en las cifras oficiales y sin recibir atención. Caquetá ha registrado más de 800 casos en el mes corriente. La mayoría de ellos son activos en este momento. 14 de sus 16 municipios tienen casos confirmados y muchas personas están hospitalizadas. A la fecha registra 18 muertes, pero estas seguramente van a aumentar en los próximos días. Guainía presenta 14 casos dispersos en varias entidades territoriales, lo que genera riesgo de que existan varios focos, y en teoría ningún caso está activo, pero el tamizaje fuera de Inírida ha sido muy bajo. En Guaviare, 3 de las entidades territoriales tienen casos confirmados. Los casos activos son cerca de la mitad y presenta una muerte. En Putumayo, 12 de sus 13 municipios tienen casos confirmados. Este es uno de los departamentos más críticos en este momento. En total, tiene 851 casos. La mayoría de ellos están activos y presenta 28 muertes a la fecha, que seguramente aumentarán en los próximos días. Vaupés también presenta varios focos. Es el departamento que más personas ha tamizado por fuera de la capital y que ha generado una respuesta proactiva de tamizaje en poblaciones clave. Sin embargo, el subregistro aún es grande y las cifras oficiales no revelan la situación real. 15% de sus casos son activos y la letalidad es baja. Pero las difíciles condiciones de acceso a servicios de salud en todas las comunidades rurales dispersas constituyen un riesgo importante.